Hola a todos, bienvenidos a su sección de informática. El día de hoy vamos a aprender una página para crear actividades como maestros. La página es WorkWall. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos. En este caso yo ya estoy registrada, así que voy a iniciar sesión. Y fíjense, luego aparecen el montón de actividades que nosotros podemos realizar, como cuestionario, pares de iguales, rueda al azar y persecución en el laberinto, entre muchas otras. Vamos a mis actividades. Fíjense, aquí yo ya hice una. Y este es persecución en el laberinto. Entonces, cada uno de estos mapas tiene una pregunta y sus diferentes respuestas. Entonces, es como Pac-Man que tiene que ir hacia la respuesta correcta. Y si atrapa las respuestas correctas, pues pasa de nivel. El siguiente nivel será otro mapa con otra pregunta. Y podemos poner tantas preguntas como queramos. Además, yendo al juego, podemos en la parte de abajo regular la dificultad. Como mis alumnos están ya grandes, le puse la dificultad máxima. También el número de vidas, el tipo de la letra, si el orden de las preguntas es al azar. Además, podemos decidir si les mostramos o no las respuestas. En mi caso, yo le quité la palomita porque, como les digo, mis alumnos ya están grandes, así que si no las contestan bien, pues quiero que busquen en su libreta o investiguen cuál es la respuesta correcta. Vamos a dar clic para ver el juego. Aquí viene el mapa con las respuestas correctas. Entonces, dice la pregunta aquí abajo, precauciones al administrar aciclovir intravenoso. Entonces, voy corriendo a mucha hidratación. ¡Oh, me pasé! Regresemos. Sí, mucha hidratación. Es una respuesta correcta. Y continuamos. ¡Oh, ya me comieron los fantasmitas! Bueno, es demasiada velocidad para mí, pero a lo mejor mis alumnos que son muy avanzados en videojuegos lo pueden terminar. Y cuando el estudiante termina, puede colocar su apellido. Como ven, ahorita mis estudiantes no han jugado el juego, pero les voy a decir que coloquen su apellido para poder tomárselos en cuenta. Y nosotros podremos verlos como docentes en esta lista. Vamos a crear una actividad. En este caso vamos a crear aplastatopos. Y fíjense, de este lado nos aparece una columna donde vamos a ir colocando las palabras correctas o las oraciones correctas. En este caso yo quiero que mis alumnos aprendan los aminoácidos, así que vamos a colocar alanina y le damos clic aquí para subir una imagen. Nosotros normalmente en otras aplicaciones tenemos que buscar una imagen en internet y luego, no sé, por ejemplo, yo la paso a PowerPoint, luego la convierto a JPG y es todo un rollo. Pero lo genial de WorkWall es que simplemente damos clic aquí y ya con haber escrito la palabra, la aplicación te busca directamente la imagen. Fíjese, aquí ya salen un montón de opciones y nosotros elegimos directamente la que más nos guste. Por ejemplo, yo voy a elegir esta. Damos en agregar un nuevo elemento, escribo balina y etcétera. Le pongo su imagen. Del lado incorrecto yo le voy a poner algunas moléculas que no sean aminoácidos porque quiero que aprendan a distinguir entre los aminoácidos y lo que no lo es. Por ejemplo, la glucosa. En fin, voy a continuar colocando aquí las palabras y además a él se le puede poner un título. Por ejemplo, yo le voy a colocar identifica los aminoácidos. Aquí ya llevo varias hechas. Aquí vamos a ver esta imagen. Fíjense que esta imagen no me gustó, entonces le podemos dar en quitar y agregamos una nueva imagen. Por ejemplo, hoy voy a seleccionar esta mejor. Además, pueden no necesitar ni siquiera presionar aquí, agregar un nuevo elemento, sino simplemente dar Enter y ya, agrega un nuevo elemento. Ya tengo todas las opciones y ya le voy a dar en listo. Y fíjense que me doy cuenta de que repetí un aminoácido, si ya decía yo que no son 21. Entonces, el mismo programa lo detecta y yo le voy a dar eliminar a uno de ellos. Así que pueden eliminar algunas preguntas o respuestas que no les convenzcan. Ahora voy a ajustar los parámetros. En la velocidad le voy a dejar esta velocidad porque quiero que analice bien las fórmulas. Los niveles sí que les voy a poner muchos más niveles. Y le voy a cambiar la letra a una que se entienda mejor, por ejemplo, esta. Para que los cambios se guarden, necesitamos dar clic aquí abajo, donde dice aplicar a esta actividad. Porque si no, no se van a manifestar esos cambios. Ahora vamos a revisar el juego.
ingresamos y treonina es un aminoácido. Cada vez que nosotros vamos aumentando el nivel, van aumentando la cantidad de topos que van saliendo. Por ejemplo, asparagina, triptófano, muy bien, este no es, pero lo voy a dar clic para que vean lo que sucede. Ah, está mal. Muy bien, voy a continuar probando mi juego y en un momento continuamos. Ya llegué yo al final y alguna de las imágenes no me gustó, entonces puedo cambiarlas. Doy clic aquí y ya coloco una nueva imagen. Ahora voy a compartir. Tenemos dos opciones, compartir directamente el link o la opción de incrustar. Y esta opción nos sirve para que directamente nosotros podamos copiar este código HTML y colocarlo directamente en nuestra web. No necesitamos ni siquiera seleccionarlo, con que damos clic en copiar se selecciona solito. A continuación, nosotros nos vamos a nuestra web y colocamos este código. De esta manera, el juego aparecerá directamente dentro de nuestra web sin tener que salirnos de la página. Yo estoy en Wix. Entonces, ¿en Wix cómo se haría? Yo coloco alguna información y luego le doy clic en más. Me voy hasta abajo y aquí es donde dice de la web. Y tenemos el símbolo de HTML. Entonces nos aparece esta pantallita, yo le doy pegar y el código ya se ha pegado. Luego le doy clic en guardar y ahora ya veo que este juego está directamente en la página web. Ahora, puede ser que tal vez por la distribución de su dispositivo, su tablet, etcétera, no se vea bien el juego. Así que yo les voy a poner la opción de que también puedan dar clic en un link. Me regreso a WorldOne. Doy clic en compartir y me sale esta pestaña donde voy a poder colocar más etiquetas. Por ejemplo, decirle a esta aplicación de WorldOne como de qué edad son mis alumnos y en qué área están. Además, puedo agregar etiquetas propias que a mí se me ocurran. Esto sirve por si otra persona, otro maestro está buscando alguna actividad, pues pueda utilizar la mía y simplemente colocando algunas palabras claves pueda encontrarla. Entonces, ya que tengo las etiquetas, le doy en publicar, copiamos el link dando clic en el botón de copiar y lo colocamos en nuestra web. Luego, pues en Wix le damos guardar o publicar y listo, ya tenemos toda esta información en nuestra web. Pues las actividades que yo puedo crear en la versión gratuita son pocas. Por ejemplo, yo ya he utilizado 3 de mis 5 recursos, pero no se preocupen porque podemos utilizar las actividades de otros profesores. Entonces, para ello nos vamos a comunidad y aquí obtenemos las actividades que han hecho otras personas. Yo me voy a ir a la categoría de biología porque creo que ahí van a poder estar actividades que se concuerden con mis temas. Y lo único que voy a tener que hacer es elegir alguna y revisarla para ver si tiene los contenidos que yo estoy enseñando. Le doy clic en iniciar y pruebo el juego. Además, puedo compartirlo, no solo copiando el link, sino también incrustándolo en mi página web, como hicimos con nuestro propio juego. Incluso podemos cambiarle la presentación. Si nos fijamos en la parte de este abajo, existen otras vistas del mismo juego. Y en la parte de la derecha, también podemos incluso cambiar el tipo de juego. Por ejemplo, si este es de escoger tarjetas, podemos escoger otro tipo de juego que sea el del avión. Y ya con las preguntas que el otro profesor subió para realizar su actividad, nosotros podemos realizar otra completamente distinta automáticamente. Es por esto que considero que la aplicación WorldOne es buenísima. Aquí se las dejo por si a ustedes les sirve. Si tienen curiosidades o me pueden recomendar otra página para profesores, se los agradeceré mucho que me lo dejen en los comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Chao!